Ahora sí revelaron un nuevo Pokémon y Bowserette se apodera de todo el internet. Yo soy Folky y estas son las Barcade VG News de hoy. Comenzamos con noticias de nuestro amigo Kogi Igarashi. Bien sabemos que Bloodstained pues, se retrasó hasta 2019, pero pues el buen Iga nos trajo una buena noticia. De acuerdo con Igarashi, pues necesitaban retrasar este juego, ya que tenían que entregar algo de calidad. En su declaración, pues nos ha dicho que atrasar el juego, pues sí ha sido un gran problema. Y no solo pues, un problema general, sino también monetario. Ha salido caro. Ha salido muy caro. Y también pues nos dijo que ahora que es indie, pues sí, tiene un chingo de cosas más que hacer. Pues le está sufriendo. Ya no es jefe. Ya no es patrón. Ya no tiene quien le suelte la lana nomás. También nos comenta que pues sí, todo está pues haciéndose a marchas forzadas. Que no se preocupen, que todo va a salir bien. Así que esperen pronto su Bloodstained. Bueno, ni tan pronto, pero sí va a salir, muchachos. Y en una noticia que nos estaban pidiendo mucho y que ya no podíamos evadir, pero pues ya, por fin la vamos a dar, muchachos, ya. Así es, estamos enamorados de Bowserette o Bowsette, o no sé, ya hay tantas versiones. Oye, hay mucho hentai ya, todo mi timeline está lleno. ¿De Bowsette? De Bowsettes. ¿Chichona? Chichonas, buenotas, así, Saiyajina. Saludos a Saiyajina, ya lo dibujó así, mira, agarrando a Mario chiquito y le dice, ¿tons qué, papi? No mames, imagínate, pobre Mario. Va a sufrir. Este nuevo personaje fanfic pues alcanzó la popularidad después de que pues, salió ahí Toadette, Peach. ¿Cómo se llama, Tierra? Toadette Peach. Toadette Peach. ¿Cómo es? Pichireto, Pichireto, no sé. Esa, y pues todo el internet ya empezó a hacer ahí sus versiones de enemigos. Ahora le hicieron a Bowser y la neta yo soy feliz. Pero creo que Nintendo no va a hacer nada, ¿verdad? Nada, lo está viendo de lejitos. Nomás, sí, y toda la banda viene emocionada diciendo, Bowsette, Bowsette, ojalá la... No va a pasar, muchachos. No. Hagan su tarea y pues no olviden checar ahí el hashtag Bowsette o Bowserette. Chequen todos estos fanarts. Cuidado con la mano, ya que pues hay unos muy subidos de tono. Cuidado, hay unos increíbles. Cuidado con el ojo, no vayan a salpicar. Ahí busquen muchos, hay mucho fanart. Yo tengo muchos, ahí, chequen mis likes ahí en el Twitter. Nomás ahí tengan cuidado, Y en otras noticias, pues resulta que la SRB ya pues clasificó Symphony of the Night y Rondo of Blood. Ya era obvio, después de que lo hicieron en Corea. Pues ya, o sea, ya no tardan en llegarnos de este lado. Ah, no, de este lado no. ¿De aquel lado? De allá. Esta recopilación pues llevará el nombre de Requiem y tendrá estos dos títulos. Ya, Konami, anúncialo con una chingada. Ya, ya, ya suéltalo. Chingada. Con una chingada. Di no a la piratería. Anúncialo, Konami. Y en noticias para los fanáticos de Monster Hunter, pues hay nuevas noticias. A partir de hoy ya pueden aventarse el juego de Monster Hunter Stories para móviles. O pues ya echarse todo el juego. O sea, está el demo. Está el demo y juego. Y también pueden echarse pues ya todo el juego. Pues ya. Recordemos que pues anteriormente este juego salió en 3DS y pues, ya ahora lo pueden jugar solo en móviles, ¿tierra? Móviles. No en consolas, ¿no? No, solo en móviles. Chinga. Tiene un costo de $20 y pues ya está disponible en iOS y Android. Y en noticias de Pokémon, pues Pokémon Company no nos troleó. Hicieron Pokémon, el Twerkines, el que es como una babita con una rosquita y un ojito. Sí, yo ya hasta lo atrapé. El Ditoxin. Esa madre. Si ustedes jugaron pues Pokémon en estos días y cuando lo atrapaban se convertía en Ditto, espérense. El profesor Willow y el profesor Oak ahí tuvieron una transmisión rara donde uno se ve ahí realista y el otro ahí cartoon. Parecía que estaban dando news. Pues nos dijeron que este Pokémon es mítico. Se llama Meltan. Meltan. Chinga, cómo inventan Pokémones mensos, ¿verdad? Pero pues es mítico. O sea, tal vez su evolución va a estar suave. Este Pokémon pues ya lo vimos en Pokémon GO y pues a ver cómo salen los demás Pokémon y de seguro pues no es el mismo que salga en Pokémon GO. ¿Quién sabe? Habrá que ver, ¿verdad? Por ahora pues lo que sabemos, este Pokémon pues lo tienes que capturar en Pokémon GO para después usarlo en Pokémon Let's Go. Y para cerrar tenemos noticias de Final Fantasy XV.
va a tener ahí una colaboración media rara con otro juego. En esta ocasión tendremos pues unos nuevos eventos donde hará un crossover con la franquicia TerraWars. En estas misiones pues nos adentraremos en un bosquecito misterioso y conoceremos a la protagonista de TerraWars. ¿Cómo se llama? Sara. Sara, saludos a Sara, un saludo desde Japón. Son 5 misiones, güey. ¿Qué? Y es gratuito. Ah, ¿son 5 misiones? Sí. Y es gratuito, o sea, ¿no tienes que pagar nada? Nada. Oye, pues qué suave. Solo llegar al capítulo 5. Nah, pues ya se está por default. Además de esto, pues también anunciaron que va a haber ahí un crossover con Shadows of the Tomb Raider. O sea, ¿va a salir Lara Croft, tierra? No. ¿No? Ropita, ¿no? O sea, ¿vas a vestir a Noctis de Lara Croft? Noctis Croft. ¿Vas a saquear tumbas, acaso? Tal vez. Fíjate. Tal vez una pistola para Prompto. Ah, mira. La neta, qué chido que Final Fantasy pues siga teniendo colaboraciones de este tipo. Pues hay que ver qué más le meten ahí para rellenar. Oye, pues ¿a cuándo va a salir ya la versión final? Pues siguen no, mete y mete cosas. Todavía faltan más episodios. Todavía faltan Luna más episodios. Freya. Luna Freya. El malo, el del sombrero. El otro brother. Así se llama. Ajá. Oye, ya iba a decir un spoilerazo del malo del sombrero. No, qué bueno que me detuve, güey. Bueno. Y bueno, amigos de Bark y de Hey, yo soy Folky. Hoy es una mañana, pues, muy nubladona. Estuvo lloviendo toda la noche. Está haciendo ya fresquecito porque la neta, de día es un calorón. Los extrañamos mucho. Pero pues acá nos la estamos pasando bien suave, todo está bien bonito. Yo soy Folky, no olviden checar todos nuestros contenidos. Ya se la saben. ¡Pon alarma!